más información, le pido al equipo que por favor nos grabe. Tenemos más voces del pueblo, también por ahí el señor Rafael Ernesto Camacho nos expone sus críticas y hace un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum. Escuchemos al señor Camacho aquí en La Voz del Pueblo. Muy buenas tardes, ya son casi las 4 de la tarde, bueno casi, porque casi no son las 4. Mi nombre es Rafael Ernesto Camacho Gómez y este video es para la finalidad de darles una felicitación, un abrazo a Toñito, a Doña Ceci, Don David, a todos los que les ayudan ahí en el canal de Sin Censura. Y un abrazo, unas felicitaciones y que Dios me los tenga con bien, pero hay un pero. Se han vuelto como Lord Melec con los barberos y arrastrados como la chingada en Sin Censura, ¿eh? Como la molécula casi quiere empezar los huevos al López Obrador. Y me voy a aventar un gol y no, yo sé que no van a pasar este pinche video porque son medios culeros. Pinche Sin Censura ya está volviendo medios ojetes. Ya está olvidando a sus compañeros. Los tiempos de la ira del libro que acaba de sacar J. José Lemus. Así que ya salió a la venta. Y va a estar bueno, así que échenle ganas. Y también esperemos que el libro salga lo más pronto posible para que, ¿por qué? Lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque es de todos los asesinatos de los periodistas, los que han asesinado, amenazado y que no han hecho justicia. Y lo que sigue es de que ya vamos a exigir que saquen a todos los del PRD, PRI y PAN de Morena, ahorita con Claudia Sheinbaum. López Obrador tuvo que hacer acuerdos, pero ya Claudia Sheinbaum tiene que ser una limpia en Morena, ¿ok? Saludos, un abrazo desde Totonico, el Grande Hidalgo. Adiós. El señor Ernesto Camacho siempre nos sale con la misma de que no vamos a poner su video y luego manda otro video y dice, no, sí, ya sabía que sí lo iban a mandar, ¿no? Ya no es la primera vez que nos hace críticas fuertes el señor Rafael Ernesto Camacho, ¿no? Y aquí está, para que vean, ¿no? O sea, dice que somos medio culeros, yo creo que no, no sé de dónde saca eso, que son medio jetes, son las palabras que utiliza, pues yo no entiendo como por qué, y que estamos ahí, esa palabra sí no la voy a utilizar, pero de cromadores del presidente López Obrador, pues ¿de dónde o qué? A ver, muéstrenos, Rafael Ernesto, a ver, mándenos por favor un video ahí, un compilado ahí de cuando usted vea que le estamos ahí, haciendo la barba al presidente, hombre, ¿de qué estamos hablando, por favor? ¿No? Y pues yo nunca he entendido cuál es el problema con el queridísimo Jesús Lemus, quien por cierto, uno de sus libros me lo dedicó a este, bueno, entre tantas personas, ¿no? Pero yo me siento muy feliz que uno de sus libros aparezco, ¿no? Como en una de las dedicatorias. Le mando muchos saludos al queridísimo Jesús Lemus, periodista, poeta. Pero pues aquí está. Dice que seguramente no saca el mensaje. Ya nos había dicho lo mismo el señor Rafael Ernesto Camacho la vez pasada, hombre. Y sí lo sacamos. Pues ahí está, hombre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues ahí está su llamado también a la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí está su planteamiento, su crítica. Que, mire, no tenemos la piel delgadita aquí en Sin Censura. Sigan mentando la madre, hombre. Pues para eso somos, para eso nos rentamos. Y este es un foro libre. Insistimos, este micrófono no es nuestro, es suyo, es de todos los Benjamines que hay por ahí, de todos los Rafaeles, Ernestos, que andan por ahí llamándonos ojetes y culeros, sin razón, claro está, ¿no? Pero ahí está. No sé, un toño que saluda como muy buena onda, ¿no? Así de, un saludo a Toñito, a mi canal, etcétera, pero eres un pinche culero. No, pues no manches, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero está bien, bienvenida a la crítica, querido Rafael Ernesto, aquí está su mensaje, y así como Rafael Ernesto, así como Benjamín Muñoz, usted nos puede mandar un mensaje a La Voz del Pueblo con cualquier circunstancia, Mándenos su video, yo le reconozco muchísimo al señor Rafael Ernesto Camacho, que con su rostro, nombre y apellido, nos envíe este mensaje, esta crítica. Sí, se vale, hombre. Con rostro, nombre y apellido, se lo reconozco, eso es valentía, hombre. Y así como él,
o como Benjamín, que también manda muy, muy buenos, él manda más bien muy buenos mensajes. Usted nos puede mandar cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de video a La Voz del Pueblo, al 773-475-7214. Si usted nos lo envía desde México o cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle a ese numerote un 001. 001-773-475-7214. Y así de sencillo, así de fácil, nos puede mandar, mire, críticas, cuestionamientos, planteamientos, propuestas, chistes, sketches, cualquier circunstancia. Lo que le pedimos es que, por favor, mire, se grabe en horizontal, así, ¿no? Con el teléfono, este es horizontal y este es vertical, ¿no? Se grabe usted en horizontal así, ¿no? ¿Qué pasó? Yo soy fulanito de tal, fulanito de tal. Grábese así en horizontal y, por favor, le pedimos que no haya música de fondo, que apague la radio, porque cualquier tipo de música activaría el robot que tienen ahí en YouTube con el que nos bloquea nuestras transmisiones por cuestiones de copyright. Nada más andan viendo cómo nos chingan, ¿no? Entonces, por eso le pedimos a usted que así sean los videos, pero de allá afuera nos puede decir culeros u ojetes como lo hace el señor Rafael Ernesto. No hay ningún problema. Adelante. Bueno, le pido.